armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Verum Artis Historia Militar. Enero de 1596. Pedro García de Oñate Alarcón mira por la borda el extenso mar que se prolonga en todo el horizonte. Tres naves españolas han partido del puerto de Manila con destino al reino de la Cambuja, hoy en la actual Camboya, para socorrer a su rey del hostigamiento y acoso de aquellos que con el apoyo del reino de Siam pretendían su trono. Hola amantes de la historia, soy Francisco García Campa y esto es Verum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Hoy viajamos al siglo XVI para conocer una historia olvidada o más bien desconocida de nuestros soldados españoles. No vamos a hablar de los tercios, pero sí de algún soldado que pudo luchar en los tercios. Nos vamos a dirigir a Camboya. Sí, a Camboya. Que nos puede resultar extraño, pero también hubo soldados españoles luchando en Camboya. Si os gusta este programa, nos podéis apoyar en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com/verumartis, también en PayPal y sobre todo al final dar a me gusta, un gran número de me gusta, esos pulgares hacia arriba, para que sepamos que os gusta nuestra historia hablada. Dejar un comentario también, con críticas positivas y negativas también, que sirven para mejorar. Sin más dilación, vamos a viajar en el tiempo al siglo XVI para conocer la expedición española a Camboya. Vamos a bromear con ¡buenos días, Camboya! Hola, ¿qué tal, Joaquín? Buenas noches, Francisco. Qué alegría que me hayas invitado de nuevo, una vez más, que ya son bastantes, a tu magnífico programa. Un verdadero placer estar aquí contigo de nuevo. Para mí contar contigo desde el primer programa que hicimos juntos, ya no me acuerdo cuál, porque hicimos muchos de todos tus libros, que son ya legión también, en los que conocimos momentos poco conocidos de la historia de España. Tenemos programas sobre la presencia en Italia. Hicimos un programa también sobre la Legión, que fue el origen de nuestra relación histórica, ¿no? La Legión Patria Nostra es, ¿no? Efectivamente. Los tenemos todos en formato podcast, menos el que hicimos de la batalla de... Ay, ¿cómo se llama? La de México, la de Camerón, que le hicimos aquí en YouTube, ¿no? Sí. Fue el primer programa que hicimos juntos en YouTube y de los primeros de Verum Artis YouTube. Yo creo que sí, que fue Camerones, fue la pionera, exactamente. La batalla de Camerones fue la pionera en los podcasts y los YouTube que realizamos, que ya llevamos varios que hemos realizado juntos. Sí, hicimos otros de la Legión, pero solo en formato podcast, pero en formato así directo fue el de Camerones, la batalla de Camerón. El que quiera verlo está aquí en YouTube o en podcast, en iVoox. Vamos hoy a viajar en el tiempo, al siglo XVI, a la época de los tercios. No es exactamente lo que vamos a hablar, porque ahí hay un debate, ¿no? Si había tercios en América o no, pero bueno, más bien lo que había eran soldados del reino de España, o el reino de la monarquía hispánica, si alguien no quiere usar el término España en este momento. Y vamos a ver una expedición de tropas del Virreinato de Nueva España, ¿no? Que desde Manila, que era parte del reino del Virreinato de la Nueva España, hacen una expedición que casi nadie conoce. Hay un despertaferro que trata el tema, pero tu libro, La quimera de un reino, que está a la venta, todavía se puede conseguir en Amazon y en otros sitios,
En Amazon tengo aquí la descripción, el que lo quiera comprar lo puede hacer a través de los enlaces que he puesto y ayudan al canal a seguir contando historias. El porqué del libro, ¿por qué cuentas en este libro algo tan desconocido? Es decir, yo siempre tengo el dilema, Joaquín. La gente quiere cosas desconocidas, ¿no? Y cosas anecdóticas, pero después al final todo el mundo compra lo mismo. Sí, te doy absolutamente la razón. Todo el mundo tiene esa inquietud de lo desconocido, lo que le llama la atención de aquello que es ignoto, pero realmente después la tendencia es sobre lo que ya de sobra está estudiado, analizado y son lugares comunes para la gran mayoría de los aficionados realmente ya sabido. Esto viene fruto de mi inquietud personal, que es la investigación y el encuentro de aquellos conflictos, lugares poco conocidos, en los que intervinieron españoles, ya fuera enmarcados dentro de nuestro propio ejército o a título personal, en lugares realmente incógnitos o aquellas campañas pues, que se escapan al conocimiento del común del aficionado a la historia militar. Y he aquí que gracias a un relato, a una crónica publicada, editada, que se titula Breve y verdadera relación de los sucesos del reino de la Cambuja, de Fray Gabriel de San Antonio, y que fue editado, esta relación fue editada en 1604 en Valladolid. Gracias a este texto conocimos la intervención de un grupo de bravísimos españoles, acompañados de portugueses e incluso de una veintena de samuráis. En un principio, la fuente no coincide exactamente con el número, algunos te hablan de una docena de samuráis, otros de una veintena, pero el caso es que a esta expedición hispano-portuguesa los acompañaron los famosos samuráis. Pero en las crónicas ponen samuráis o ponen japoneses. Samurái, soldado Ponen samurái soldado samurái. Vale, no, no, es que estaba. importante porque ahí hay el debate típico, ¿no? De con el ataque, la batalla de Kagayan, cuando atacan los japoneses, piratas japoneses, a las Filipinas, se debatía el tema samurái o ronin, ¿no? Pero aquí dicen samuráis, pueden ser samuráis sin señor, ¿no? Esos que ya se convierten en ronin. Exactamente. De hecho, en este caso, los samuráis que acompañaron a los españoles eran exiliados que se hallaban en la isla Filipina, exiliados de su propio país, y encontraron en ello, en esta expedición, una oportunidad de seguir combatiendo y encontrar a un señor al que servir. Entonces, es un fenómeno realmente llamativo el hecho de esa confluencia, que en esa expedición se diera la mezcla de las tres nacionalidades, españoles, portugueses y japoneses, que realmente funcionaron dentro del ámbito militar como tal expedición en su aspecto militar con una cohesión, una fuerza extraordinaria. Y eso se pone de manifiesto a lo largo del relato que hace el fray Gabriel de San Antonio en su libro que gracias a Dios, felizmente llegó a ser editado en 1604. Pues tenemos una historia totalmente casi, bueno, desconocida, ¿no? Porque, por ejemplo, está en tu libro, está el Despertaferro Especial de Asia, que explica esta batalla en un artículo. Esta batalla no, estas expediciones, pero al gran público yo creo que pasa totalmente desapercibido y hoy podemos intentar dar a conocer un relato de la historia de los soldados españoles, que siempre se dicen que en cualquier lugar del mundo hay una tumba de un soldado español, ¿no? Pues aquí lo tenemos claro, que hasta en Camboya, en la Cochinchina, hicimos ya un programa contigo, si no recuerdo mal. Efectivamente. Y bueno, tenemos muchos lugares con españoles para conocer sus historias, ¿no? Pues vamos a viajar a Camboya, que está justo ahí, en el mar de Filipinas, esa zona que ahora están los chinos diciendo que es todo suyo, ¿no? Y que hay problemas. Y está cerca de Filipinas, es decir, tenemos a Filipinas, que al norte más o menos tiene
La India, un poco de la India, sí, la India y Japón. La India, no, perdona, China, China, China y Japón. Y al oeste tiene Vietnam, pero también Camboya, ¿no? Y ahí. Y por encima Laos. Bueno, estas hazañas que llevaron a cabo los españoles en el siglo XVI, dentro de nuestro imperio, y como indicaba el autor Gerardo González de la Vega en su libro La Espada Olvidada, aquel imperio, el imperio español, fue sobre todo una cancha donde se desenvolvió la aventura. Hay un perfil dentro del español del siglo XVI que se mueve de forma antagónica entre el que es el pícaro y el aventurero en estado puro. Es decir, dentro de una sociedad hiperbólica en el que la misma daba lo mejor y lo peor del hombre. Para este tipo de hazañas realmente increíbles desde nuestro contexto, desde nuestra época, de nuestro contexto y con la visión de tantos siglos ya transcurridos, el aventurero español del siglo XVI obedecía a una característica que me gustaría reseñar. El aventurero era realmente austero, o sea, la miseria vivida, lo que había padecido en España antes de lanzarse al mar y a la aventura, le había hecho un perfil de un estilo de vida muy austero. Esa miseria y esas carencias vividas hacía que tuviera ataques de ira, el aventurero español, y hemos visto tantas descripciones de lo acontecido en Hispanoamérica, era colérico, la tensión de tanto sufrimiento desembocaba muchas veces, a menudo, en esos furibundos ataques de cólera, de ira. Era religioso, dentro de lo que se puede entender de los esquemas de la religión de aquel entonces, de forma primitiva, evidentemente, pero creyente, y con un sentido de la vida fatalista, eso es cierto. Y bien es verdad que el aventurero del siglo XVI, el aventurero español, iba buscando la promoción social. O sea, esa aventura, esa conquista, era un instrumento, un medio, un camino, ¿sabe? Para mejorar y escalar en su posición Sí, social. digamos, La sociedad. los que estaban bien normalmente en España no solían marchar a mejorar, salvo que ya fuesen altos cargos, ¿no? Del virreinato, lo que sea. Efectivamente. En este contexto, antes de aproximarnos a la aventura tan impresionante como trepidante de nuestro protagonista, estamos hablando de finales del siglo XVI, cuando en 1580 hay un hecho histórico fundamental, que fue la unión del Reino de Portugal y de España bajo la corona de Felipe II, con lo cual se agregaron, pues, prácticamente tanto lo que eran las colonias y las conquistas de América como de Asia, porque si España en el siglo XVI fue América, o América fue española en ese periodo, Asia fue portuguesa. También es así que a finales de 16, en esa parte de Asia, estamos hablando de lo que es las Molucas, lo que hoy sería Malasia, Indonesia, la lengua franca entre moluco, malayo, chino, era el portugués. Lo que hoy funcionamos con el inglés, en aquel entonces, en esa parte de Asia, se entendía todo con lengua en común, como lengua franca, el portugués. Para dar idea de la importancia ya que a finales de este siglo, del 16, tenía Portugal en esta parte del Claro, mundo. aquí en este momento que estamos hablando, que están unidas las dos coronas, ¿no? Y todavía, digamos, están unidas, Filipinas seguía perteneciendo a Castilla y el resto de las Islas de las Especias, la mayor parte, a Portugal, ¿no? Claro, la relación que había entre ellos podía ser tirante, a lo mejor, no porque hubiese una mala relación por ser de la misma corona, sino por los intereses comerciales, ¿no? Me imagino que ahí sí que había disputas. En el caso este de Camboya, que explicarás después la causa,
no rompía el pacto, ¿no? De Tordesillas, ¿no? Porque aunque era la misma corona, yo creo que lo que los que eran comerciantes portugueses seguían defendiendo que una parte del mundo era para la explotación de la corona de Portugal y otra de la corona de Castilla, aunque fuese el mismo rey, ¿no? Me imagino que ese interés lo seguirían defendiendo los portugueses. De hecho, así. Efectivamente, pero bueno, Camboya, la intervención de Camboya es realmente con un personaje principal portugués, que es Diego Veloso, una figura tan enigmática como extraordinaria, pero realmente es una expedición española porque parte de Manila. Y sí te quiero decir que a finales de ese siglo XVI ya hay una valoración de la importancia de Asia para el Imperio Español, de tal forma que en 1588 hay un jesuita, el fray Alonso Sánchez, que se desplazó hasta Madrid para proponerle al rey Felipe II su tesis de la conquista de China. Este jesuita entendía que solamente se necesitarían 10.000 soldados para conquistar China. Llegó, lo presentó, hizo su informe pertinente y lo defendió ante el monarca. Pero estaba claro que el imperio español daba lo que daba y en ese sentido se tomó la idea como ciertamente descabellada, en el sentido de que no tanto por la empresa en sí, sino como la falta de medios que serían necesarios de los que carecía el imperio y se descartó. Lo que sí da idea de que, bueno, de que Asia ya estaba asumiendo cierto protagonismo dentro de lo que era esa España colombina, esa España americana, ya volcada plenamente en Hispanoamérica y a final del siglo XVI, pues bien asentada, ya incluso con sus propias iglesias, catedrales, universidades Yo y todo. lo del what if, ¿no? Ese si hubiera sido, ¿no? La conquista de China, ¿no? Que estaba ahí en mente, si hubiese sido, ¿no? O si hubiese intentado. No sé qué hubiese pasado, ¿no? Pero la realidad es que si se hubiese conseguido conquistar China, la posibilidad real, ¿no? De controlarla posteriormente hubiese sido muy compleja. Pues tenemos Camboya. Habría que dar un poco una visión, ¿no? Más o menos el oyente y los seguidores ya sabemos que en Filipinas, ¿no? Era parte del reino del Virreinato de Nueva España, ¿no? Sí. Tenía un gobierno, digamos, de la Un isla. gobernador, en este caso, un gobernador adelantado de la corona. Y antes de dedicarnos a lo que era la situación de Filipinas, o sea que ya estaba consolidada lo que era el territorio como parte de la corona del Imperio Español. Vamos a centrarnos en lo que es la península Indochina. Ya alrededor de 1582, y es una forma de empezar a hablar de nuestro protagonista, se encontraba instalado en Camboya el portugués Diego Veloso. La pronunciación en portugués sería como Diego Villuso, ¿no? Pero bueno, se ha españolizado su nombre, ha pasado hacia la historia, como Diego Veloso. Diego Veloso estaba instalado en la corona, dentro de esa expansión, como había indicado al principio, y esa vocación que tenían los portugueses de expandirse comercialmente en Asia, instalándose en esos territorios descubiertos, con los que habían entrado en contacto, mimetizándose en la medida de lo posible con la población, con los nativos, Diego Veloso se defendía en el idioma camboyano. Lleva varios años y en 1593, dentro del reino de Camboya, del reino de Laos, a finales del siglo XVI, el reino que estaba en expansión y con una política agresiva de conquista era el reino de Siam. Reino de Siam, que La Tailandia, ¿no? Más o menos actual. efectivamente, Tailandia, que efectivamente en esa política de expansión agresiva ocupa el reino de Camboya
y depone al rey camboyano, al legítimo rey, para poner en su lugar un rey títere y adicto a la corona del reino de Siam. El Diego Veloso parte hacia Manila. Realmente estamos dentro de la unión de los reinos de Portugal y de España y Portugal. Parte a Manila, ya como conocedor de la situación, para pedir ayuda para sostener al legítimo rey ante el ataque del reino de Siam. En Manila, bueno, le indican que no es posible destacar una expedición militar que poco que disuada al rey de Siam de sus pretensiones adhesionistas, y lo que sí destacan es una embajada de buenas intenciones. En esta embajada ya participa el propio Diego Veloso, el que se había trasladado hasta Manila, con el español Blas Ruiz y varios compatriotas más. Cuando llegan a Camboya, en ese como embajada de buena fe para intentar mediar esas pretensiones del reino de Siam, se encuentra con una realidad, que Camboya ya ha sido ocupada y conquistada por este rey y en su lugar, ya en Camboya, ha situado a un nuevo monarca afín a sus propios intereses. El rey Narasuan de Siam, que lo que hace, pues con esta expedición, esta embajada española, pues lo hace prisionero. Lo hace prisionero con la intención de, en este caso, de llevarlo a Siam. Pero decide que Blas Ruiz, el español, junto con otros miembros europeos, partirán hacia Siam en un barco con la riqueza que habían esquilmado, que habían pillado de Camboya, en un barco, una tripulación china en dirección a Siam. Y Diego Veloso, pues, partiría en la comitiva por tierra con el mismo rey. Y ya empieza una sucesión de aventuras que voy a intentar, bueno, darle cierta coherencia cronológica para no perdernos mucho. Blas Ruiz, lo que sería propio de una novela, de un relato de acción y de aventura trepidante, junto con sus hombres, consiguen hacerse con el barco. Haciéndose con la tripulación, con los chinos, a los que vencen en una lucha, y con el barco cargado de riqueza, ponen rumbo hacia Manila, a cuyo puerto llegaron. Diego Veloso, mientras tanto, llega al reino, a la capital del reino de Siam, con su reina Resuán, y este, extrañado de que no llegue el barco pilotado por los chinos, con los rehenes, en este caso europeos, españoles y algunos portugueses, con la riqueza que habían saqueado de Camboya, se extraña y se inquieta. Diego Veloso, en algo sorprendente, consigue convencerlo de que él va a partir, de que le flete un barco, para que él va a partir en busca del barco donde se encontraban los españoles y la riqueza esquilmada a los camboyanos, para traerlos hacia la capital del reino de Siam. Yo no sé si en un acto de ingenuidad, Reina Resuán lo permite, y Diego Veloso parte en este barco. Cuando llegan a un puerto de la isla de las Molucas, se enteran que efectivamente lo que había sucedido con los españoles, que ya estaban sanos y salvos en Manila, y no se sabe cómo el plenipotenciario siamés que acompañaba a Diego Veloso aparece muerto al día siguiente de tener noticia de lo que había sucedido, y entonces Diego Veloso, con ese mismo barco, pone también rumbo a Manila. Y allí ya, en Manila, se encuentran ambos capitanes, son personajes legendarios, y le explica la situación al gobernador de la isla filipina, Pérez Gasparilla. Ambos intentan convencerle de que sería necesario o conveniente
Ellos conocen bien la situación, el perfil de los ocupantes, la geografía de Camboya, especialmente Diego Veloso, que había estado viviendo en esa zona 10 años, para hacer una intervención, para formar una expedición militar que de un primer momento lleguen hasta la capital del Reino Camboya y, dadas las circunstancias, actúen o negocien. El gobernador militar, bueno, aprueba la expedición, finalmente se deja convencer y dice que autoriza que partan 40 españoles, europeos. Finalmente ve que esa cifra es insuficiente y permite que todo aquel voluntario, pero sin la certificación correspondiente a la Casa Real, puedan partir con ellos. Sí. Y finalmente se pone en marcha tres naves de unos 120 españoles, principalmente españoles portugueses, más la veintena de samuráis. El jefe de esta expedición es Suárez Gallinato, que va en una embarcación, y después las otras dos restantes al mando tanto de Diego Veloso y Blas Ruiz. Cuando se van a aproximar a la costa camboyana, una tormenta hace que Suárez Gallinato pierda el rumbo y termine en lo que hoy es Singapur. Pero nuestros dos bravos capitanes consiguen desembarcar en territorio camboyano y consiguen, en una marcha a pie, llegar hasta la capital camboyana. En la capital camboyana son recibidos, van con sus presentes. Uno de ellos, muy curioso, era un burro. Llevaba un burro como regalo al rey camboyano, al que estuviera en ese momento detentando el poder. Ellos no lo tenían claro. Era una especie de expedición militar. Analizarían las circunstancias y si veían la oportunidad, pues entonces asaltarían el poder. Cambiar un burro por elefantes. Exactamente. El primer contratiempo que tienen los españoles en la capital, lo que sería hoy el actual Phnom Penh o una ciudad muy próxima al actual Phnom Penh, es que hay una colonia china muy importante que también han subido por el río Mekong, con lo cual empiezan a llevarse muy mal. Estos chinos Eso, son esos muy chinos, provocados. hay que recordar que en toda la zona de Asia había hay una colonia muy importante de chinos que no nacieron en China, es una especie de China en el exilio, pero son esenciales en el comercio de toda esa zona asiática, e incluso en Filipinas fueron vitales en muchos momentos, pero también había como una especie de pogromos en algunos momentos en Manila. Y había masacres de ciudadanos chinos, bueno, ciudadanos, no, de chinos, de origen chino, porque era muy compleja la relación entre la población, digamos, de cada país con esa población china, ¿no? Sí, y es curioso porque además, o sea, va marcando lo que es la personalidad, el espíritu y la valentía de estos españoles. Al decir españoles, ya englobo, incluyo a los portugueses, que había algunos, y a los japoneses, que ante las provocaciones de los chinos, los españoles se ponen bravos, asaltan las embarcaciones chinas, acaban con bastantes chinos, a los que matan y se apropian de esta embarcación de China. Ello hace que, bueno, que provoque en el rey usurpador, puesto por el rey Nareswar, un malestar. Se enfadan, se molestan con la expedición española porque la han hecho a los chinos. Esa colonia china era fundamental, muy importante para el sostenimiento del reino. Y los españoles deciden que, bueno, que lo importante, sabiendo ya que el rey estaba realmente enojado con ellos, pues deciden que van a ir a su palacio imperial a visitarlo. El palacio estaba situado a unos 30 kilómetros al nordeste de la propia capital, de lo que hoy podríamos entender era Chordobuco, en otro escrito aparece como Chordemuco, de lo que hoy sería actualmente, si no exactamente igual, el actual Phnom Penh. Los españoles se ponen en marcha hacia el Palacio Imperial, es Rey Santor,
unos 30 kilómetros al nordeste. Y cuando llegan, en la fuera, el rey está realmente enfadado, enojado, no quiere saber nada de los españoles. Por eso hay una serie de disputas, de malentendidos. Los españoles quieren a toda costa ver al rey para aclarar la situación. Este se niega. Los camboyanos que viven alrededor del palacio se ponen muy levantiscos y muy agresivos contra los españoles y el conflicto estalla. Estalla la pelea, el combate entre los camboyanos y los españoles. Los españoles, que no eran todos los miembros de la expedición, era gran parte de ella, pues entran en lucha con estos camboyanos. De tal forma que dentro de la intervención está recogida en el libro La quimera de un reino, que es una transcripción de una adaptación de este relato del fraile, de Fray Gabriel de San Antonio, consigue herir de muerte al rey usurpado. Iban sus elefantes, bueno, ante la abrogura, realmente una valentía extraordinaria de estos compatriotas nuestros de hace ya casi 5 siglos. Él consigue de esto, pero claro, eso provoca a una mayor ira y cólera de los camboyanos y los españoles se tienen que batir en retirada. Hay una retirada, son 30 kilómetros hasta llegar hasta la capital, hasta Chordemuco, donde tienen atracadas sus embarcaciones en el río. Y esa retirada durante 30 kilómetros la hace con un orden y un concierto que prácticamente, pese al asedio constante y brutal durante estos 30 kilómetros a los camboyanos, a los que podían ver dentro del asalto, no sufren ninguna baja. En el libro se ve que utiliza las técnicas propias de los tercios, porque entre los veteranos que iban en la expedición estaba Miguel de Jaque, veterano de los tercios, había varios españoles que eran veteranos. Y que de tal forma que supieron formar al grupo en cuadro y de esa forma retirarse ordenadamente sin sufrir bajas. Cuando llegan a Chordemuco, de esta forma tan impresionante, se encuentra con que Suárez Gallinato por fin ha podido retomar el rumbo y ha llegado hasta el río Mekong y atracado en la capital, Chordebuco, con lo cual es la salvación del grupo. Los españoles, vamos, Diego Veloso, el portugués, y Blas Ruiz, dicen sobre Gallinato, que era el capitán de la expedición española, bueno, que esto, tal como da la circunstancia, esto puede ser de ellos perfectamente. Sin embargo, Suárez Gallinato dice no, que la cosa es muy complicada. Ellos son muy pocos hombres, por muchos que los superen al otro en valor y temeridad, y que lo que van a hacer es retirarse, embarcarse en sus naves y de vuelta para Manila. Y eso hacen. Pero cuando salen de allí, dice las crónicas, Suárez Gallinato quiere subir hasta el Tonkín. El Tonkín sería lo que es hoy Vietnam, Vietnam del Norte, cerca de Hanoi, y para recuperar una nave que había sido tomada por piratas chinos con el estandarte, en la que habían dado muerte al padre de Pérez de Ambariña, el anterior, que también había sido gobernador de Manila, y aprovechando esta subida por el mar de China hasta las costas norvietnamitas. Tanto Blas Ruiz como Diego Veloso le piden permiso a Suárez Gallinato y dice que teniendo conocimiento que el rey que había sido desbancado del trono se encontraba exiliado en Luang Prabang, es decir, el actual Laos, pues permiso para poderse encontrar con él mismo y explicarle la situación del actual del que se estaba dando en el reino de la Cambuja. Suárez de Gallinato le concede tal permiso y estos españoles, estamos hablando de finales del siglo XVI, Sí, bueno, que me da con los ojos del siglo XVI. desembarcan en la costa norvietnamita y a pie,
sobre todo utilizando el método de transporte, el camello, pues llegan ¿Un hasta Luang camello? Prabang, ¿Un que es camello? la capital ¿Pero dijiste de camello? Laos, ¿eh? ¿Dijiste Perdón, camello? en elefante, perdón, Ah, perdón, vale. no, perdón, un lapsus linguae. Pero en elefante llegan hasta Luang Prabang, que es la capital del actual Laos. O sea, que es un recorrido, una distancia más que considerable por tierra. Y Mira, lo esto me consiguen. recuerda, todo esto que estás diciendo de Laos, Camboya, Vietnam. Hay una película de la guerra de Vietnam en la que llevan un elefante a una tribu de estas de las montañas. No sé si lo vistes. Sí. No. Es, la misión es como que llevar un elefante para ganar la mente y los corazones de un poblado en mitad de la frontera de Camboya y Vietnam. Y llevan un elefante en helicóptero, después tienen que llevarlo por tierra. No me acuerdo cómo se llama la película, pero cosas de la historia, ¿eh? Es decir, los elefantes siguen siendo importantes en el siglo XX en esa zona. Pues consigue llegar a la capital laosiana y encontrarse con la familia real camboyana que había sido depuesta por mor de la intervención del rey de Siam. Se encuentra que el legítimo rey depuesto había fallecido y que ahora era su sucesor, Praunkar, el que ostentaba el reinado estaba al frente del reino de la Cambuja. El español y el portugués, pues se trataba de convencerlo de que volviera a su reino para tomar posesión del mismo, pero afortunadamente en ese ínterin se encuentra que okay, por el río sube una expedición de malayos al mando de Camuta, él tiene un nombre que se incluso por tu se portugolizó, vamos, no sé cómo lo podríamos, se hizo. Exactamente. Dímelo con otras palabras, intento yo Sí, decirlo. era Ocamunda, era un nombre. Ah, bueno, que se convirtió en... Uno era musulmán, los malayos de aquel entonces ya eran todos musulmanes. Es que no recuerdo exactamente el nombre del malayo que había subido con varias naves para también convencer a la familia real en el exilio de que volviera a Phnom Penh, a Chordemuca, porque realmente la gran parte de la población camboyana estaba deseando, ansiaba su regreso. Pues así lo hicieron. Llegaron, así lo hicieron. Llegaron entonces toda lo que fue la familia real junto con las tropas malayas y estos dos capitanes, español y portugués, Diego Blas Ruiz y Diego Veloso. Regresaron a Chordemuco, lo que sería el actual Phnom Penh. Tras unos breves combates, consiguen hacerse con el reino y coronar como heredero, como su legítimo rey, a Praunkar. O sea que ya consiguieron su misión, ¿no? Ya han conseguido su misión. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Los españoles ya se han consolidado como los auténticos cabecillas militares. Praunkar le está muy agradecido y a ambos los nombra chofa. Chofa son como príncipes dentro de la nomenclatura camboyana y a cada uno de ellos le otorga el gobierno de una gran provincia en territorio camboyano. Es O un sea que momento que digamos incluso. que se convierten en nobleza camboyana. Exactamente, se convierte en nobleza camboyana. Sin embargo, ¿qué es lo que Okuya la Casamanda? Se llamaba el jefecillo malayo. ¿Qué es lo que sucede? Que con ese nuevo reinado de Praunkar, Praunkar era
un rey muy débil de carácter, prácticamente alcoholizado, dominado por su madre, la reina viuda, y se van formando lo que son los distintos grupos de presión alrededor de la corte. Un grupo de presión son los el grupo malayo, que era el que había llevado de regreso a Procar hasta Chordemuco, al mando de Okuya la Casamanda, que se me había olvidado el nombre, Okuya. Los chinos, la colonia china era muy importante, los propios camboyanos y el grupo de los españoles. Cuando Blas Ruiz y Diego Veloso ya están asentados, ya son realmente, forman parte de la nobleza camboyana, pues ya hay varias expediciones de españoles que parten desde Manila que se acercan al territorio camboyano. Entre ellos, pues están los de Villafane, hay expediciones como la de Ortiz de Castillo, Luis de Villafane, hay un pirata luso-japonés, Ubea, que también se acerca. Que con él también acompañaba más samuráis japoneses, más samuráis. Y entonces se forma un poco la colonia española aumenta en volumen. O sea, llegan a, Luego, llega, digamos, se llega durante un tiempo a sentar una especie de exactamente. colonia Ya estamos española en el poder, o sea, ¿no? en el poder. Estamos hablando de ya del año 1599. Sin embargo, que ambos se dan cuenta de que están provocando la animadversión, el rechazo y el odio de todos los demás grupos de presión que pululan alrededor del rey Praucar, considerándolo de hecho enemigo. Sí, claro. Ahí me imagino que todos los que perdieron el poder en la corte, incluso los chinos, ¿no? Que tenían cierto poder en la zona, andarán diciendo que estos extranjeros que vienen por aquí a molestar, que se vayan ya, ¿no? Efectivamente, entonces ya hay un poco rechazo porque no dejaban de ser realmente extranjeros en aquel territorio. ¿Qué se le ocurre a Diego Veloso y a Blas Ruiz? Dice, bueno, vamos a falsificar un documento, se cuenta la historia, que falsifica un documento del gobernador español de Manila, dice, oye, que queremos que en la propia orilla del río construir una especie de fortaleza, torreón, con la idea de que en un momento dado de ataque se pudieran guarecer en el mismo. Eso provoca aún más el encono de todos estos grupos, principalmente, sobre todo de los malayos, que eran los más combativos, los más agresivos contra los españoles, y se produjo finalmente, a través de las provocaciones, se produjo lo que sería el enfrentamiento fatal, último y final de esta aventura trepidante por todo el continente indochino. A partir de ahí, nunca más se supo ni se habló de Blas Ruiz, de Diego Veloso, se entiende por los cronistas que en este combate final morirían, porque ya nunca más se supo de ellos. Y hubo algunos españoles dentro de la expedición del grupo de Ortiz del Castillo que sí consiguieron escapar río abajo para desembocar en el mar hasta llegar hasta Manila. Muy pocos españoles y después lo que pusieron el conocimiento de todos estos sucesos. A partir de ahí ya aparece la leyenda. Se dice que bueno, que hay descendientes de españoles, porque Diego Veloso pues se casó con princesas camboyanas y tuvieron sus hijos, y bueno, y que hay una rama dentro de la aristocracia camboyana de aquel entonces que descendía, tenía sangre española y portuguesa. Sí, como anécdota, hay algunos apellidos, lo que pasa es que eso no está contrastado. Y en una de las crónicas del periodista de Vicente Talón, a raíz de la guerra de Camboya en 1975, de un general camboyano apellidado Fernández.
Claro, pero eso podría ser perfectamente de comerciantes, no de esta expedición, No, exactamente, sí, bueno, ya te digo, pero ya ¿no? se Claro, pues, confunde sí. la leyenda y la de esto, pero y decía que no era, vamos, que no es que fuera muy común, pero que sí se daban casos de varios apellidos de origen español o portugués entre, sobre todo entre la élite campuñana de aquel entonces. Y bueno, realmente, pues fue una, esto fue en 1599, pues fueron 3 años de aventuras trepidantes, propias Sí, sí. de una novela de acción, Sí, completamente. porque realmente todos españoles, pues, de una bravura sin igual y con un periplo geográfico extraordinario, o sea, No, no, todo lo que caminando es. por las selvas del Mekong y todo Hablando, eso, ¿no? nos estamos situando en finales del siglo XVI, pero después todo lo que es la navegación por aquellos mares, el territorio no vietnamita, cruzar todo Vietnam del Norte hasta llegar a Laos y de Laos bajar hasta Camboya. Es decir, que realmente, bueno, cuando si contar su periodo de su periplo como prisionero del rey de Siam, que prácticamente navegaron cerca de las costas tailandesas, ¿no? Entonces, bueno, y el libro, pues realmente es algo inédito, bueno, inédito, ignoto, realmente desconocido, de esa presencia española que fue tan legendaria y épica como la de muchos conquistadores españoles en ese mismo periodo, un poco antes, en tierras americanas, de una bravura y una osadía y una audacia realmente sin igual. No, no, es increíble la cantidad de historias, ¿no? Que tiene la historia de España, y especialmente la militar en este periodo. Yo sabía que existía esta expedición, pero no la conocía en profundidad, porque justo ese especial es uno de los que la vida no me da tiempo a leer, y lo tengo ahí. Lo miré para una cosa sobre unos sistemas no, las defensas, ¿no? Del siglo XVI. Pero la verdad que es muy interesante porque la gente está hablando en el chat de una cosa que si llega a ser otro país, ¿no? Por ejemplo, la película, no, la clásica esta de cine del hombre que pudo reinar, ¿no? De que van Sí, a efectivamente, Afganistán y tal. sí. Perfectamente se podría hacer una película igual que esa con esta historia, es decir, de un español que fue noble y gobernador, ¿no? En Camboya, ¿no? Sí, a finales del siglo XVI. Realmente, yo siempre además destaco que realmente lo extraordinario de ese siglo, que fue evidentemente español, el siglo XVI, es que eran muy pocos españoles. Muy pocos españoles, y sin embargo, consiguieron repartirse y realizar proezas de esa naturaleza, pues, a lo largo de todo el mundo, ¿sabes? Del globo terráqueo en su totalidad. Y una prueba de ello es esta expedición. En el libro después se habla, Diego, bueno, Blas Ruiz era de Ciudad Real, de un pueblo de la Calzada, pueblo que está en la provincia de Ciudad Real. Blas Ruiz de Hernán González, en 1595 tenía 23 años, o sea, estamos hablando de la juventud, o sea, que De eran un realmente chaval. personas jóvenes, o sea, con Sí. 23 años, es decir, que cuando se inició ese periplo de 1596 con el asalto a la Cartuja, al Palacio Real, el rey Santor, hasta que cayeron en combate en 1599, estamos hablando de 24 o 25 años. El portugués se destaca dentro de las crónicas que Blas Ruiz era realmente un portento físico, una fuerza extraordinaria, que sin embargo Diego Veloso tenía unos 10 años más, o sea, en aquel periodo rondaría los 34 años, y que era realmente la cabeza pensante de la expedición, o sea, la madurez y el sentido reflexivo, ¿no? Es lo que le daba al grupo. Y ese contraste de dos personalidades tan diferentes,
pues cómo consiguieron compaginarse de tal forma que realmente la expedición funcionó de una forma magistral. O sea, la retirada desde el Palacio Real, el Rey Sator, hasta Chordemuco, 30 kilómetros constantemente asediado, un grupo muy reducido, pues fue realmente algo épico, ¿no? En el libro se describe, yo creo que la Quimera del Rey no es lo más logrado de mi libro en este sentido, que es bajo el capítulo La huida. Estoy El viendo libro que... ya un poco me olvida, La Quimera del Rey, me extiendo un poco por hablar un poco de lo que es por nuestro protagonista, que es un arquetipo para desenvolverse en la expedición. Consigue regresar a Sevilla, habla de lo que era la Sevilla de finales del 16, la cárcel real, en qué consistía una cárcel de aquel entonces, en la que se podía entrar y salir. La misma tenía sus propias tabernas, y era algo muy, 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 muy curioso dentro de los cánones y nuestra mentalidad. Y ese es el leitmotiv del libro, es decir, Joaquín, poner en conocimiento una hazaña de esta naturaleza. descubrí aquí una cosa que seguro que tú conoces, un cómic. Hay un cómic del año 71 que se llama El Elefante Blanco, en el que cuentan esta historia. ¿Te suena? Mira, De una colección de cómics que se llamaba La Trinca. sí, que era magnífico. Esa, sí, yo esos cómics eran cómics argentinos, además, quizás de origen argentino pueden ser. Sí, 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 Pues se sí. llama El Elefante Blanco y hay una página que pone aquí La industria del portugués velloso y cuenta la historia, ¿ves esta? Sí, Hay un sí, sí. cómic del año 71. O sea, a lo mejor, mira, Joaquín, tienes que buscarlo para Pues lo hacerlo. voy a buscar, El sí, lo voy a buscar. Elefante Blanco se llama, de La Hay Trinca. un libro sobre este tema, pero novelado, o sea, una novela que pasó sin pena ni gloria. No es que mi libro tuviera en ese sentido más éxito, pero hay un libro que lo estoy buscando aquí en el. Que realmente Claro, yo este cómic no me no lo pilla. encuentro, no lo encuentro. Yo este cómic de la Trinca no me suena a mí. Claro, es del 70, a lo mejor cuando yo nací ya no lo sabía ya. Sí, pero si es de la trica este tipo de cómics, fue una serie de cómics de origen argentino que eran magníficos, contaban una aventura basada en hecho y Sí. Ahí claro, apunta, porque el programa en sí no tenía... Habíamos calculado por una hora porque no íbamos a contar toda la historia del libro. Ah, espera, que se me atrancó esto. Espera, ¿eh? Ya está. Si los que están en el directo tienen alguna pregunta. Había una pregunta antes que estaban hablando que durante un tiempo se había conquistado también Brunei, ¿no? Si te suena. bueno, no, pero eso por parte de española no, eso toda lo que era esa franja costera era portugués, porque Brunei es lo que está ahora en la actual Indonesia, ¿no? O en la punta, no sé exactamente si Brunei está incrustada en lo que sería la costa Indonesia, que para los portugueses eran las Molucas. Sí, está Todas en toda esa Indonesia, franja, en la costa que da al mar de China, toda esa zona. el mar de China. Exactamente, todo eso era portugués. Además había unos asentamientos, de hecho, o sea, la presencia portuguesa, como he indicado anteriormente, era tan importante y considerable que entre molucos, malayos, chinos, camboyanos se entendían en portugués como lengua franca, hombre. Sí. Están aquí hablando de que el elefante blanco no es desconocido en España, ¿no? Por lo del 23F, que era un nombre que se daba. Ah, sí, verdad, verdad. Sí.
Es verdad, el nombre es clave, sí. Cayo Mario no leyó el cómic porque en su época los elefantes no se usaban mucho. Roma no usó muchos elefantes, y que me suene a mí, en la época de Mario no. Los cartagineses usaban unos muy pequeñitos, pero ya en la época que estamos hablando de Mario, los númidas, no me suena haber leído nada de elefantes. Es muy interesante el papel del elefante, ¿no? Que tiene en esos países, porque es animal de carga, animal de tiro, animal también para, bueno, para tirar De guerra. árboles, ¿sí? Y animal de Sí. poder también. Los reyes lo usan como símbolo de poder y estatus, ¿no? Sí, efectivamente. Es decir, quiero una de las escenas del asalto al que en absoluto se acobardaron los españoles, es decir, porque cuando el rey fue malherido, que no tenían intención de los españoles de matarlo, pero fue, porque salió en elefante, y una de las descripciones del libro es cómo los españoles atacaban a los elefantes sin ningún tipo de miedo y contra los mismos, vamos, además utilizando unas técnicas eficaces para derribarlo, ¿no? O sea, describe en el libro como los elefantes que barritas, ¿no? Barritas, ¿no? Los Barritan, sí. barritas de dolor, efectivamente. Y la anécdota es que un animal para ellos desconocido, los camboyanos, y que fue el regalo, fue un burro, que embarcaron Claro, en cada Marino. sitio los exóticos, los exóticos, ¿eh? Aquí burros tenemos Exactamente. muchos, o sea, incluso los tenemos a veces gobernando los países, o Esa, muy coño. sea. Y Hay una pregunta que hacen que es para ti. Si te gusta más la novela o la no ficción. Yo leyendo tus libros, muchos son una mezcla de las dos, ¿no? sí, a mí me gusta el ensayo, la no ficción. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en este tipo de relato, en este tipo de relato, y hago lo mismo con Sueños de Conquista, si uno hace una transcripción o estudia o un desarrollo de un suceso histórico de esta naturaleza, puede ser duro para leer o de seguir. Entonces, recurro a la creación de un personaje de ficción que es un arquetipo de su época. Y entonces, el único elemento de ficción en el relato. En La Quimera de un Reino lo he hecho así. O sea, Pedro García, Doñate y Alarcón, pues es un personaje de ficción arquetípico de su época, pero es lo único. Todos los demás son personajes reales y un relato muy fidedigno a la crónica del fraile Gabriel de San Antonio, que me la leí. Menos mal que había una versión contemporánea de 1929, porque la del siglo XVII era imposible de transcribir. Y entonces hago un relato. Y en Sueños de Conquista, en la expedición a Cochinchina, hago exactamente lo mismo. Juan de Mendizábal, el oficial español, un personaje arquetipo. Entonces yo soy escritor sobre todo de ensayo, de ensayo de historia y de historia militar, pero tengo dos o tres textos a los que yo defino como historia novelada. No novela histórica, sino historia novelada, porque realmente son libros de historia con esa licencia del personaje de ficción. Sí, Un poco como un por hilo poder conductor, ¿no? transitar de un acontecimiento a otro con cierta frescura y sentimiento, ¿no? Que a lo mejor lo que atrae, puede atraer un libro, ¿no? Que tenga sentimiento y emoción. Y eso lo da el arquetipo de ficción. Pero salvo estos dos casos, no. Bueno, y en el de Italia también lo hago también, porque son, muchas veces son sucesos y áridos en sí, ¿no? O sea, dentro de esa cronología intensa, de esos acontecimientos, de las intervenciones políticas, entonces se necesita un poco de emoción y de corazón. Preguntan aquí si el interés por Camboya era, digamos, lo cual se llama geoestrategia, ¿no? El lugar que ocupan para hacer un lago español en esas aguas, o porque tenía ciertos productos comerciales. No, no había un interés, no había un interés geoestratégico
de lo que era el reino de España, sino simplemente fue el sentido de la oportunidad que tuvieron dos aventureros, un español y un portugués, en el mejor sentido del término, que conocían aquellos territorios, eran sabedores de sus propias posibilidades y fortaleza y valentía, y entendía que eso se podía ganar para la causa del reino, del imperio en este caso. Pero en ese sentido era algo más personal que institucional, ¿no? Esta aventura tan increíble. Tenían cierta autonomía en cuanto a lo que... La tecnología se notó, es decir, ¿se hizo notar la superioridad tecnológica de los soldados? ¿O fue más bien su agarre, su forma de lucha, su tesón, su valentía? Es decir, ¿había gran diferencia armamentística entre los dos bandos? Pues bueno, la gran diferencia armamentística la daba los arcabuces y los mosquetones que llevaban, pero excepto eso era la evolución propia de una sociedad mucho más avanzada que la otra, en cuanto a que sabía constituirse en cuadro, cómo sabía luchar, cómo recibir las órdenes, la jerarquía perfectamente militar, perfectamente establecida, en la cadena de mando, es decir, era una organización superior, no tanto tecnológicamente, sino social y militarmente, a través de una organización muy, muy superior. Y sobre todo la valentía. O sea, era realmente, o sea, no sé qué sentido, qué temor tenía o qué concepto tenían de la muerte o de la propia muerte, pero realmente una cosa increíble. Me preguntan si conozco, o conoces tú, o conozco yo, los libros Difícil Herencia y Pax Hispánica. Yo los conozco, pero no los leí, no, ni los tengo. Sí, vi las portadas y eso, pero no. No, 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 yo no los conozco. Tengo No los muchos de conozco. edad, pero esos no. Y los chinos los sacaron. Están hablando de hacer una película. ¿Algún trabajo sobre el ejército Perfecto. camboyano? ¿Algún ¿Eh? libro sobre el ejército camboyano? No, no, digo, no, porque En Osprey hay alguno de ejércitos asiáticos del siglo XVI, me suena, de Osprey, alguna cosa, pero no, no es, de Siam no. puede que haya más. Decía, pues, no, porque si Abe ya era, si ha sido siempre un reino con muchísima fuerza dentro del contexto del sudeste asiático, desde el principio, ¿no? Desde 5 o 6 siglos ya atrás. Y una pregunta, que si hubo más relaciones después entre España y Camboya, o se acabó ahí Se acabó, se acabó. digamos, habría comercio porque estarían cerca y poco más. Pero se acabó. Ya a partir de ahí, el comercio, hasta que fueron perdiendo los portugueses sus colonias y sus asentamientos comerciales, a mano de los holandeses, pues la relación era la propia que pudieran mantener ya los portugueses cuando se separaron en 1640 otra vez del reino de España. Y yo creo que poco después, ya a finales de ese siglo XVII, es cuando toda esa zona ya fue tomada a los portugueses por los holandeses. Y a partir de ahí se acabó. O sea, lo que sería la presencia hispano-lusa, de una u otra forma, se acabó. Después preguntan por la expedición española del siglo XIX. Yo tengo un programa con Joaquín Peña Blanco, que también hizo un libro sobre esta Sí. expedición, pero tú también hiciste uno, o sea, Joaquín. Exactamente. Yo Por lo tengo el tanto, libro de Joaquín, efectivamente. El sí, libro de aquí. Joaquín es como Almena, ¿no? Sí. Sí. De Joaquín es de Almena y el tuyo lo tengo también. Derqué ediciones, sí. Pues, cosas de la vida, dos autores que hicieron sobre la expedición española a Cochinchina, los dos se llaman Joaquín y los dos son amigos de Belum Artis, de los primeros que hicieron programas aquí. ¿Eran realistas las conquistas en tierra firme en Asia? Las islas parecen más fáciles. Sí, el problema es que en Asia, claro, hablamos de estados más grandes ya, en el Sí, continente. sí. Bueno, en Asia realmente la expansión, o sea, la ocupación territorial era la franja de costa a donde se establecían las ciudades costeras con sus puertos,
sus asentamientos comerciales y realmente, sobre todo en Asia, no había una penetración hacia el interior de las islas. Eso no se dio, vamos, ¿no? Ni con los portugueses siquiera. Y me preguntan algún libro sobre la historia militar de Filipinas, pero yo, o sea, el libro como tal. Yo no, como filipino no. Hay de las, bueno, de Filipinas del final y capítulos en libros dedicados a eso, pero no. Pues Joaquín, yo creo que ya llegamos a Camboya, soltamos el burro allí. Si Sí, hay sí, sí. caballos por ahí sueltos, caballos no, yeguas sueltas por ahí, a lo mejor sale alguna mula española, que era también, dicen por aquí, un producto que sigue siendo muy válido en el ejército, las mulas. De hecho, España exporta mulas a Alemania, al ejército. Y bueno, la mula, el burro era importante, pero la mula en la economía del siglo XVI era vital, esencial. De hecho, todo el transporte se hacía con mula, básicamente, en América, ¿eh? Pues que mucha barca poco aprieta, justo, también eso es cierto. Pues Joaquín, muchas gracias por venir a contar esta historia. Espero que. Muchísimas gracias a ti, Francisco, como siempre. Agradecidísimo y Vete aquí pensando el próximo programa, de qué lo hacemos. Habíamos hecho el anterior de tu último libro, de los españoles, españoles en el Reino Unido, ¿no? sí, el británico Eso, el ejército durante la británico. Segunda Guerra Mundial, efectivamente. Lo hicimos hace poco un programa que está aquí. Sí, sí, Voy a sí. buscarlo para que vea la gente la portada. Y piensa un tema para el siguiente programa que tendremos que poner agenda ahí. Piensa de qué te gustaría hablar. Podemos hablar de los libros anteriores tuyos, que hay temas que no tratamos. Mira, estoy buscando el de británicos. Lo que tenemos hecho, pues estoy aquí el de Camerón, le tenemos. Tenemos Mercenarios, Soldados sin Bandera, en Sí. podcast. La De expedición Italia. española a Italia. La de Soldados Españoles, que es muy interesante porque yo creo que es el único programa que hay en formato internet, podcast, sobre ellos. No sé si hiciste con otros, a lo mejor sí. ¿Cuál? El de Soldados Españoles en el Ejército Británico. Lo hiciste con otros Sí, programas, ¿no? lo hice con. Hice la presentación del libro físico con la librería Tercios Viejos y ellos lo suben, lo graban y lo suben la Ahí lo presentación. vi yo, justo, es verdad, sí. Pues un saludo ahí a Juan y a Rodrigo. A ver si consigo que un día venga, porque le había invitado para hacer una serie sobre la Guerra Civil Española, porque él hizo su tesis doctoral sobre el tema del ejército español en 1940, 1939. Pues. Pues mira, perdona, ahora que me dando idea, mira, un podcast que hicimos, y además yo creo que está funcionando bien, que tiene sobre Dien Bien Phu y los españoles que participaron en la batalla de Dien Bien Phu, Operación Castor Hicimos y uno Dien Bien sobre Dien Bien Phu, pero no somos españoles, ¿no? Phu. Bueno, hablamos de, vamos, era sobre Dien Bien Phu y aprovechamos para hablar de sus españoles. Sí, Pero el cierto, título sí. era La Operación Castor y Dien Bien Phu. Y eso en YouTube está funcionando bien. Porque el otro día entré, lo vi y digo, coño, pues esto. No, no, a ver, lo bueno de los programas que quedan ahí y van poco a poco la gente viéndolos y la gente va descubriéndolo y hay Sí, sí, gente que sí, sí. cuando descubre el canal por Ucrania comienza hacia atrás y empieza a ver programas y lo bueno que, claro, los que decimos al principio que éramos cinco amigos en directo, el primer programa, que este fue casi de los primeros, seríamos 10 viendo el programa, claro, ahora empieza a moverse y empiezan a tirar hacia atrás la gente, ¿no? Pues este programa, la verdad, que es uno de los primeros directos y a mí me gustó mucho. Teníamos Sí, muchas imágenes y no, tal. no, y el libro es que no sé por qué entré en YouTube y digo, oye, pues esto está teniendo su tirón, su visita y funciona, está muy bien. Además, yo lo recuerdo que fue con mucho ritmo, que estuvo, Sí, que yo se. tengo un buen recuerdo de él, la verdad que sí. Sí. Pues la gente que no lo haya visto, que sean nuevos en Bellum Artis, pues que vean también Dien Bien Phu. Operación Castor y la batalla definitiva. ¿Qué era lo que se buscaba? Una batalla que rompiese un poco el estancamiento de la guerra, ¿no?
Y lo consiguieron, pero no los franceses. Exactamente. Pues muchas gracias, Joaquín. Ahora, al acabar Muchísimas el gracias. programa, veremos la agenda de Belum Artis y para que vuelvas lo antes posible a contar una historia de tantos libros que tienes que merecen la pena, ¿no? Que la gente los descubra y sobre todo también, ¿no? Que la gente aprenda la historia militar de España, desconocida, que es la que tratas en tus libros, y también algo que te gusta mucho y te apasiona, que es la Legión Francesa, la Legión Extranjera Francesa. Que es casi con lo que yo te empecé a conocer con los libros esos. Efectivamente. Pues muchas gracias, Joaquín. Y si quieres despedirte del público, yo recomiendo al público que lean el libro La Quimera de un Reino, de Joaquín Mañes Postigo. Está el enlace de compra aquí en la descripción del programa, como siempre, en un enlace a Amazon. Y si queréis comprar cualquier cosa en Amazon, y lo hacéis a través de los enlaces, ayudáis al canal. Si os preguntáis, no tengo dinero para ayudar, no hace falta. Si vas a comprar cualquier cosa, lo haces a través de los enlaces y me ayudas. Muchas gracias, Joaquín. Si tienes algún proyecto en mente a punto de salir, pues... Pues mira, ahora mismo estoy en un periodo de reflexión, mirando, leyendo, a ver qué, esperando a la musa, a ver qué me, con Yo qué me ilumina. estoy esperando la musa para un libro que tengo empezado y a ver si lo acabo algún día. Pues muchas gracias, Joaquín. La verdad que es todo un placer hablar contigo. Y Muchísimas a la gracias. gente les agradezco que estén viendo el programa. Y también les agradezco, como siempre, que si os gusta este programa, deis a me gusta, dejéis vuestro comentario para dar de comer a los bichos de internet, a estos bots, o como se llamen, para que nos recomienden a más gente. Que más gente descubra la historia militar, descubra la historia, que es esencial, ¿no? Para conocer el presente, entender el futuro también. Y nada más. El próximo día que alguien nos diga, los españoles no estuvieron en todos los sitios, pero no estarían en todos los sitios, pero en Camboya sí estuvieron. Efectivamente. Muchas gracias a Efectivamente. todos y hasta la próxima historia hablada. Muchísimas gracias. Hola amigos de la historia militar, si os ha gustado este contenido, por favor apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Bellum Artis es vuestro canal de historia militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada. Y no os olvidéis